niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, los instrumentos raros. Ya sé que muchos de ustedes ya conocen los instrumentos comunes, como la guitarra, los tambores, el violín, la trompeta, etc. Pero, ¿qué tal si te enseño algunos instrumentos que son muy extraños y que son poco comunes? Comencemos por el theremin, el cual lleva el nombre de su inventor, León Theremin, y lo inventó hace más de 100 años, en 1920. Este instrumento es completamente eléctrico y tiene dos antenas. La larga es para controlar los tonos que tocamos, mientras que la corta sirve para manejar el volumen de las notas. Este instrumento es muy raro porque no necesitas tocar nada. Tus manos siempre están en el aire y las antenas detectan qué tan cerca están tus manos de ellas. Y así mandan una señal eléctrica a una bocina para que suene lo que estás tocando. O bueno, lo que no estás tocando. Interesante, ¿no? Ahora continuemos con un instrumento con un sonido muy bello. Estamos hablando de la kalimba, un instrumento muy viejo, aunque no sabemos cuándo se inventó, sí sabemos que fue hace más de 700 años y proviene de África, donde es tocado en distintos países. La kalimba funciona con una pequeña caja de madera que sirve para amplificar las notas que tocamos. Para producir sonido, tenemos que presionar y luego soltar unas delgadas láminas de metal, creando de esta manera distintos tonos. Las láminas, aunque hoy en día son mayormente de metal, en la antigüedad también podían ser de bambú. Muy bien, nuestro siguiente instrumento es el hidraulófono, un instrumento que te puede parecer bastante raro, pero que tiene sus inicios hace más de 2000 años en la antigua Grecia. Es decir, ya en ese entonces usaban un instrumento parecido al que estás viendo. Este instrumento es muy parecido a un órgano de iglesia, solo que los órganos funcionan con aire que cuando pasan a través de un tubo producen sonido. El hidraulófono funciona de la misma manera, pero en vez de aire hay un constante flujo de agua. Todo lo que debes de hacer es tapar un agujero por el que está saliendo agua y esto creará presión en un tubo para que comience a sonar. Ahora vayamos con el didgeridoo, un instrumento que proviene de Australia y que tiene por lo menos 1500 años de antigüedad. Este es un instrumento bastante simple, es un palo hueco de madera en forma de cono y depende de cuánto aire soples en él y de la forma en la que pongas y muevas la boca, puedes darle varios efectos. Suelen medir entre 1 y 3 metros y su sonido es grave. Y aunque es un instrumento bastante sencillo y no puedes tocar melodías, resulta bastante divertido escuchar su sonido. Y terminamos, por ahora, con la armónica de cristal. Este es un instrumento que prácticamente tiene bastantes copas o platos de cristal alineados en un tubo. Este tubo da vueltas y el músico tiene que mojar las puntas de sus dedos para tocar los bordes de las copas y así se produce el sonido. Al igual que los demás instrumentos que ya mencionamos aquí, la armónica de cristal tiene más de 300 años de antigüedad y aunque no es un instrumento muy común, hoy en día se sigue utilizando de vez en cuando. Muy bien, ¿te gustaron los instrumentos raros que acabamos de ver? ¿Puedes recordar su nombre y algunos datos sobre ellos? Sí, pues comencemos. ¿Cómo se llama este instrumento? ¡Exacto! Es un theremin y no necesitas tocarlo para que suene, es completamente eléctrico. ¿Y este otro? Muy bien, es una kalimba africana y debes de raspar las láminas de metal para que suene. ¿Qué tal este? ¡Perfecto! Es una armónica de cristal. Recuerda que debes mojar la punta de tus dedos si quieres que suene. Ahora vayamos con el siguiente. Muy bien, es un hidraulófono que funciona igual que un órgano, pero en vez de aire fluye agua y al tapar un orificio produce sonido. ¿Y qué me dices de este último?
Exacto. Está difícil el nombre, ¿no? Didgeridoo, un instrumento australiano al cual debes soplar para que suene. ¡Perfecto! Espero que hayas aprendido mucho con este video y que lo hayas disfrutado. Si te gustó, espera a la próxima semana ya que tendremos una segunda parte de instrumentos raros y poco conocidos. Muchas gracias por haber visto el video, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!